Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos a nuestro agro. Hoy tenemos muchísimo para compartir con vos. Vamos a estar recorriendo las industrias misioneras, estamos en plena zafra yerbatera, además de la industria maderera que está presente hoy también aquí con nosotros, entre otras. Y hoy vamos a El Soberbio para conocer cómo se producen los mates con calabaza. Ustedes saben que Javier Olsen allí nuclea a 10 productores de calabaza y él elabora los mates. Así que vamos a conocer este emprendimiento. Soy Javier, tengo un emprendimiento que se llama Ingenios Mates. Soy productor y también comercializo el mate. Es un lindo rubro en el cual hay muchas familias que hoy por hoy están dedicándose a la plantación de mates de calabaza, y eso es lindo porque genera mucha fuente de trabajo. Entonces el mate hoy por hoy se está moviendo en todo el mundo y genera una linda fuente de ingreso tanto para el productor o como para mí, que ya comercializo en todo el país, ¿no? Son varios procesos en el cual vos tenés que cortar, después sacar la semilla, después tener que lijar para llegar a tener un mate terminado, ¿no? Hoy por hoy tenemos un mate imperial y camionero, o un torpedo, que es el boom en Argentina, donde se mueve mucho, ¿no? Para mí es muy importante este tipo de producción, digamos, porque no usamos agroquímicos. Podemos decir que la tierra misionera es muy fértil, muy buena para la plantación, y también podemos destacar que es rentable la cantidad de calabaza que se cosecha por hectáreas. Hoy, si hablamos de hectáreas, cosechamos aproximadamente entre 7 a 10 mil calabaza por hectáreas. Es una alternativa más que se suma a la producción misionera. Llegamos a este día miércoles, el día más frío, sí te lo digo, de toda la semana, donde las temperaturas mínimas se registran en San Vicente, para quienes nos están mirando desde ahí acompañándonos en esta madrugada fría, con sensación térmica inferior de 4 grados, mientras que las máximas se prevén para la zona norte, para Puerto Iguazú, con 20 grados para este día. Vemos unas temperaturas mínimas y máximas con ambiente muy frío a algo templado durante todo el transcurso de la jornada. Buen tiempo, con aumento de la nubosidad, pero el sol también se puede hacer presente, dejando su paso en horas de la mediodía y de la siesta, una temperatura algo templada. ¿Cómo se viene el porcentaje de humedad en el ambiente? Que los días pasados sentimos bastante elevado. Para este día en particular va a tener una variación entre el 54 al 93%. Y si te preguntas en qué fase lunar estamos, que es algo muy recurrente que los productores y las productoras de nuestra provincia necesitan saber, te cuento que estamos en el primer día de la luna cuarto creciente. Así que ya sabes, mitad de semana, día miércoles, cómo podemos apreciar las condiciones en el pronóstico del tiempo. Bueno, y estable, con aumento de la nubosidad marcado, siendo este día el día más frío de la semana. Cada uno va planificando el retiro de su trabajo de diferentes maneras. Vamos a ver en este video, que es uno de nuestros virales, cómo este señor elige irse a vivir al campo a través de esta canción. Compartimos el video, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Al campo me fui. Al campo me fui. Compré 7 cabras, olivos y almendros, y aquí soy feliz. Al campo me fui. Ya no me muevo de aquí.
Al campo llegué, rey autotune. Vámonos. Al campo llegué, aire de la sierra, mucho senderismo, y aquí me quedé. Al campo llegué, rey autotune, toma, cógelo ahí. Ya no, de aquí no me voy a mover. Acerca la Expo Té y vamos conociendo las historias de los productores de Misiones. Ella es Adriana, ya hemos escuchado varias de sus elaboraciones, hemos visto cómo lleva adelante el té gourmet y toda la innovación en packaging que tiene Acaya Tea. Pero en este caso nos cuenta cómo comenzó, cómo fueron esos primeros pasos en la elaboración del té negra. Vendíamos solo té a granel y en el 2019 logramos salir al mercado con la marca y la presentación. Acá en Acaya hacemos 4 variedades: negro, verde, oolong y blanco. Bueno, tenemos varias presentaciones. Una que es icónica nuestra porque fuimos los primeros que trajimos la máquina de hacer pirámides, que son los saquitos piramidales, con la ventaja de que esto te permite poner hebras enteras de muy buena calidad, donde vos además podés ver de la mezcla o del blend que estés consumiendo. Pero también tenemos presentaciones de hebras sueltas en latas y en cajas. Nosotros hacemos todo, nosotros hacemos desde la plantación hasta la comercialización. Estamos muy emocionados de que se pueda realizar esta segunda edición de la Expo Té, que esta es la forma que tenemos de mostrarnos al país y al mundo lo que hacemos en Misiones del Té. Tiene de todo, tiene cursos, tiene charlas, tiene degustaciones. Los esperamos a todos el 24 y 25 de mayo en el Centro del Conocimiento en Posadas, en la segunda edición de la Expo Té. Pronóstico extendido, nos vamos casi acercando hasta el fin de semana. Repasamos los datos del día jueves, mínimas de 13, 15 grados y máximas que van a ir dando un salto de a poquito, 16, 21 y 24 grados para este día, algo de tiempo inestable con algunas lluvias leves, también aumento de la nubosidad para quienes nos miran desde la zona norte. El tiempo comienza a descomponerse para el día viernes de cara al fin de semana, con tiempo mayormente inestable. Algunas lluvias, algunas tormentas también que se están manifestando en toda nuestra provincia, con temperaturas mínimas de 12, 13 y 16 grados y las temperaturas máximas de 15, 19 y 24 grados. Observamos, a diferencia del día anterior, que para este día, estos días en particularmente, las temperaturas máximas dejarán en su paso un ambiente templado más que frío, donde las mínimas y las máximas irán en aumento. Continuamos con más actualidad agraria aquí en Nuestro Agro y nos vamos hasta Leandro N. Alem, porque hoy será la sede del Encuentro de Jóvenes Cooperativistas,
organizado por el Ministerio del Agro y la Producción y de Acción Cooperativa, que lo que busca es fomentar el rol de los jóvenes en las cooperativas de nuestra provincia. Recordemos para eso el rol histórico de las cooperativas en Misiones, sin ir más lejos, las cooperativas yerbateras, algunas con casi 100 años de funcionamiento en nuestra provincia, que movilizan las economías de pueblos y ciudades. Y también en el sector cárnico, una destacada cooperativa como lo es COFRA, que ha dado balances positivos para redistribuir ganancias entre sus socios por cuarto año consecutivo. Con este objetivo y asentado justamente bajo esta premisa, se busca fomentar el rol y la participación de los jóvenes. Hoy en Alem y el 12 de junio en la localidad de Puerto Rico. Julián Vogel de Capiovi nos cuenta sobre su empresa de muebles de madera, Chule, que con orgullo ya viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Venden sus muebles en todo el país y nos contaba lo siguiente. Yo en realidad, antes de la carpintería, fui ayudante albañil. Nada que ver con el rubro. En un momento me viene a buscar un conocido de acá de la zona para trabajar en una carpintería. Cuando empecé a trabajar ahí me di cuenta que eso es lo mío, es lo que me gusta. Fui encargado en una fábrica que se dedicaba a hacer solamente camas. Y había clientes de ellos que nos pedían otro tipo de muebles que en esa fábrica no se hacían. Y nos insistieron con que hagamos nosotros ese tipo de muebles. Y bueno, empecé de a poquito, compré entre comprar hierros en la chatarra para fabricar las primeras máquinas y bueno, así empecé y hoy por hoy estamos con esto. Nosotros trabajamos principalmente pino, o sea, todo el 100% de nuestros productos son de madera de pino. Principalmente hacemos camas, sillas, mesas, que son el fuerte de nuestro trabajo, de nuestra venta, de nuestro mercado. Y entre eso hacemos algo de ropero, algo de cómodas y algunos otros anexos como para complementar lo que venimos haciendo con las sillas y las mesas. Cuando iniciamos hicimos una línea estándar con diseños nuestros, nosotros hicimos los diseños y arrancamos con esa línea estándar y la mantenemos ahí. Cuando vamos a incorporar un producto nuevo, siempre tiene que ser en un volumen significativo como para que se justifique el trabajo. Nuestro equipo, nuestras máquinas están preparadas justamente para eso, para una producción estandarizada en gran escala. Entonces siempre tratamos de hacer eso, de mantenerlos en la línea del estándar, el estándar nuestro. Y este agrodato tiene que ver con la inventiva y el cooperativismo. ¿Vos sabés cuántas marcas de yerba hay en nuestra provincia? Probablemente no, pero nosotros te damos ese dato. 212 aproximadamente, según nos cuentan desde el INIM. Así que con esta información nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Pharma viene trabajando en desarrollar diferentes productos a base de cannabis medicinal. En este caso, un aceite para combatir el dolor. En esta nota vamos a conocer en qué consiste esta investigación. Estamos trabajando con un nuevo producto que va a tener un componente, que en este caso es el THC, siempre respetando en el marco normativo que hoy en día tenemos, que es bajo la ley 27.350, donde se establece que el porcentaje de los productos elaborados tienen que tener menor a 0,3% de THC. Para que la gente entienda, el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol son cannabinoides que tienen las flores, funcionan, ¿no es cierto?, como tratamiento para patologías con dolor. Es decir, nosotros buscamos justamente cubrir esta patología, que es lo que hoy más demanda en la sociedad, digamos. La planta genera una molécula madre, que es el ácido cannabigerólico, que esta se degrada mediante una enzima que se llama sintasa para producir el THCA y el CBDA, que luego terminarán siendo el CBD y el THC, digamos. Si nosotros logramos inhibir esta enzima, podríamos obtener moléculas de CBGA que cumplen con una amplia gama de tratamientos para dolores, digamos, y que no están regulados, porque obviamente el CBGA y el CBG no están en el marco regulatorio. Entonces a nosotros nos va a permitir desarrollar un producto con un nuevo cannabinoide y salir del marco regulatorio para poder aumentar las concentraciones y poder tratar diversas patologías como artritis, artrosis, fibromialgia, que a nosotros es lo que hoy en día nos exige, digamos. Somos la primera provincia que empieza a trabajar con cannabinoides ácidos propios de la planta. Para eso tenemos que hacer un seguimiento al cultivo, inhibir una enzima, desarrollar una genética propia con alto contenido de ácido cannabigerólico y a partir de ahí poder pensar en un producto con este cannabinoide, digamos. Vicente se encuentra la familia Yakinsuk. Ellos vienen trabajando desde hace tiempo con la madera. Antes se dedicaban a la hierba y en esta nota nos van a contar por qué han decidido dedicarse ahora a los laminados. Entre otras cosas, ya comenzaron a exportar a Brasil. Esto era una yerbatera. Hace 15 años que terminamos de trabajar con hierba, por diferentes motivos, problemas de salud y otras cosas, y fuimos, el aserradero sí existía, pero lo que era la yerbatera se amoldó a la laminadora hoy. En nuestro caso, acá hay dos industrias, una de mis hijos que producen lámina y nosotros que hacemos aserraje, todo lo que es tablas, planchones, que se ocupa para la ganadería, varillas para los alambrados, tabla para los corrales, las tranqueras. Nosotros no hacemos producto terminado. Lo único que estamos en recupero de madera nativa haciendo unos tableros de finger, pero es muy baja la producción que tenemos. La mayoría es aserraje, hacer planchones y mandar a los corralones o a las carpinterías. Se va por todo el país, pero el mercado interno no sale de acá. No así la lámina de los chicos, y eso, el porcentaje más importante va a Brasil. Casi que no llegan a dar abasto con lo que están haciendo. A pesar de la crisis, todo el tiempo estamos invirtiendo, ya sea margen mínimo o siempre lo que podemos. Poco crédito estamos ocupando, prácticamente no ocupamos asistencia financiera de los bancos, lo vamos haciendo a pulmón, pero siempre estamos tratando de mejorar todo. A pleno la zafra yerbatera en Misiones y nosotros vamos recorriendo las industrias, los establecimientos productivos, en este caso la cooperativa de 2 de mayo. Los productores señalan entonces la buena cosecha que están teniendo. Comenzando recién la zafra, bastante contento por
los rendimientos que estamos teniendo. Estamos contentos porque el clima acompañó, sí, tuvimos buenas lluvias, buenas precipitaciones y los rendimientos son muy altos. Se viene utilizando lo que es más mano de obra con respecto a lo que es guadañada, ¿sí? En el transcurso de una cosecha a otra, por ahí los productores no cuentan con un ingreso económico fijo, ¿sí? Por ahí contamos con la ayuda de los del secadero, de lo que es los insumos y asesoramiento técnico. Estamos viendo una planta muy, muy vigorosa, ¿sí? Con muy buenas cualidades productivas. Pues es una planta que está comenzando a brotar en esta época, así que muchas veces en años anteriores, por efecto de lo que es lo que fue la niña, ¿sí? No veíamos una planta tan, tan fuerte y tan vigorosa como ahora, ¿sí? Mañana te esperamos aquí para compartir con vos todo lo que pasa en la Chacra Misionera. Y sí, ahora te dejamos en muy buena compañía, pero antes te recomendamos que te conectes a las redes sociales. Estamos como @TV12Misiones. Que tengas un excelente día. Chau, chau.